Gaurko hitzaldian azpimarratu dugun ideia nagusietako bat, ba izan da, azken batean UPNek daraman gestio ekonomiko horren porrotaren ondorio larriena, adibidez, langabezia tasan dugula, ez? Momentu honetan, Nafarroan 51.000 langabetuz hitz egiten egotea, langileen lanbaldintzak, nola joan diren okerrera ikusita, horrek azkenean, kalean ere izaten ari da erantzuna, eta izan behar du oraindik ere erantzuna. Eta hortan, iruditzen zaite mobilizazio soziala ezinbesteko tresna dela. Ikusi dugu aurreko greba orokorretan, ikusi dugu mobilizazio sektorialetan, hezkuntza arloan, osasungintza arloan, eta orain adibidez, abenduaren 15ean, ziur nago, ikusiko dugula berriz ere, kalean, jendearen aldarria zein den. El tema de la paga extra ha vuelto a poner de manifiesto una vez más la necesidad de que Navarra cuente con recursos necesarios para ejercer el derecho a decidir. La forma de defender a Navarra, la forma de defender a las navarras y navarros, y en este caso a todos los empleados, a los 26.000 empleados del sector público, es precisamente haciendo valer las competencias propias de Navarra, las competencias en materia de función pública, que siempre han correspondido a Navarra y que, sin embargo, el Estado, en su afán recentralizador, el gobierno del PP, dirigido por Rajoy, están queriendo invadir. Es necesario hacer frente, primero, porque el cobrar la extra es un derecho de los trabajadores. En segundo lugar, porque esas competencias de Navarra deben ser defendidas. Y nos corresponde también poner de manifiesto que el gobierno de UPN, el gobierno de Marcina, no está realizando las necesarias actuaciones con firmeza y con convicción para la defensa de los intereses de las navarras y navarros en este tema, igual que no lo está haciendo en el tema de sanidad, de educación o de políticas sociales. Es necesario también por esta razón un cambio en Navarra que solo puede hacerse desde la pluralidad y desde la izquierda.